Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos. Iniciamos este martes. Martes solo en enero, porque a partir de febrero ya tenemos el calendario e incluiremos también los lunes, ya que ayer los extrañamos, ¿verdad, Octavio? Así es. Ya, la verdad es que ya nos acostumbramos a verlos diario. Entonces dijimos, primero dijimos, bueno, los lunes lo vamos a dejar, pero vamos a empezar otra vez los martes. Y sobre todo porque todos los días nos damos cuenta de que se publican temas en los que como comunidad tenemos que estar actualizados y preparados y que como equipo de TLC queremos hacer este trueque y cumplir el propósito de compartir conocimientos, experiencias, como decimos en nuestro lema, dame una hora de tu tiempo y a cambio compartiremos conocimientos, experiencias y algunos temas con un toque humano. Y además les quiero presumir que al día de hoy hemos llegado a más de 52 mil asistentes en estos 10 meses. Así que es un honor que nos permitan crecer esta comunidad de los cuales se conectan a través de la plataforma de redes sociales de Concanaco Servitur, de TLC Magazine, de TLC Asociados y de Trade and Law College, aparte de que también nos dan la oportunidad de verlos a través de Zoom. El día de hoy, un tema en el que todos estamos inmersos cuando hablamos de certificaciones, de calidad y de los organismos acreditadores. El tema del trueque de hoy es acreditación de la infraestructura de la calidad por la doctora María Isabel López Martínez. Doctora Maribel, bienvenida. Es un placer tenerla aquí para hacer un trueque con nosotros. El micrófono... Daniela, un gustazo estar con ustedes aquí. El honor es para mí. Hola Maribel, ¿cómo estás? Pues, hola Octavio, muy bien. Bienvenida. Platicábamos, hoy tuvimos reunión de comité y de consejo. Y ya vi las fotos, mi querida, ya me enteré del chisme. Oye, y pues estamos muy emocionados de escucharte. Tú tienes la presentación, si no también nosotros la tenemos. Y pues, sí, aquí está Itzelita que me va a ayudar a pasarla, ¿verdad, Itzel? No me quiere soltar el control, ya ves que Nema los patos le tiran a las escopetas. Ya sé. Pero antes de que presentes, Maribel, necesitamos leer tu semblanza. Pues danos un texto para que leamos tu semblanza. Excelente, Maribel. Pues bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Estamos muy emocionados con ese tema, sobre todo porque hay oportunidad para muchos empresarios aquí que lo pueden aplicar. Así que, bueno, la doctora María Isabel López Martínez es directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación, ingeniera en electrónica por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, licenciada en psicología organizacional y maestra en ciencias por la Universidad del Valle de México. Además de haber sido distinguida con un doctorado honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Por más de 30 años ha dedicado a actividades de metrología, normalización y evaluación de la conformidad, ocupando diferentes puestos en el sector público y privado, representando a México en múltiples seminarios y eventos nacionales, regionales e internacionales relacionados con estos temas. Actualmente es directora ejecutiva de la Entidad Mexicana de Acreditación AC desde su fundación hace 21 años. Asimismo, es vicepresidenta de Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC. Así que te damos la palabra. La idea es que estemos 40 o 45 minutos que estemos charlando contigo y al final hacemos preguntas y respuestas donde nuestros panelistas o parte de nuestra comunidad nos gusta platicar entre familia contigo. Claro que sí, Daniela. Perdón, Octavio. Pero Maribel, a ver, 22 años, que no nos quiten un año, ¿verdad? ¿Fueron 22 los que acaban de cumplir? ¿O 21? Justo iba a decir que acaba de ser nuestro aniversario número 22. Acabamos de cumplir 22 años el viernes. No sé, todavía me puse un poquito de rubor para que no se me viera la cara de cruda, pero todavía seguimos en la pachanga. Son 22 años de estar al frente de esta maravillosa entidad mexicana de acreditación, de las que hoy, haciendo un trueque, les voy a platicar un poquito. 45 minutos, 40 minutitos para platicarles y podemos ahora sí poner la presentación en la pantalla para que vaya yo pues explicándoles un poquito qué es todo esto de la acreditación de la infraestructura de la calidad.
Primero que nada, agradecer desde luego a todos los que hacen posible hacer este gran trueque de intercambiar conocimientos, experiencias. Me encantó la idea, muy creativa. Desde que Octavio me lo planteó, le dije, vamos a hacer un trueque, qué padre. Pero también pues a Concanaco, que lo primero que les quiero decir es que la EMA se funda hace 22 años por una idea de Concamín, la Confederación de Cámaras Industriales, Concanaco y el Consejo Nacional Agropecuario. Las tres grandes confederaciones de empresarios fundan esta asociación con la Secretaría de Economía. Entonces, nuestra relación con los comerciantes, con todos los empresarios que integran Concanaco, es muy cercana. Somos parte de una misma familia. Concanaco ocupa lugares en nuestro consejo directivo, en nuestra comisión ejecutiva, y además de la gran amistad que tenemos con grandes gentes que veo hoy, como con Octavio, que hemos estado en luchas aquí los dos tratando de defender algunas ideas que compartimos. Entonces, un gusto estar hoy con ustedes en Hagamos un Trueque. Antes de empezar, pues yo sí quiero decirles que me encantaría que todos ustedes y sus familias y sus seres queridos se encuentren bien. Les mando todo mi cariño, mi luz. Hay que seguirnos cuidando. Sé que hay gente de todos los estados. Hay algunas ciudades como donde nos encontramos nosotros que están complicadonas. Entonces, pues les deseamos que estemos en un entorno armónico y que nos sigamos cuidando muchísimo. No podía empezar sin decirles que no bajemos la guardia, porque todavía aquí de repente vemos que hay gente incrédula que cree que no va a pasar nada y sí pasa. Entonces, todavía van a ser unos mesecitos de cuidarnos. Les pido que nos cuidemos. Y para cuidarnos, una de las cosas que debemos de conocer son justo las normas. Yo los invito a que pensemos qué pasaría un día sin normas. El Consejo Mexicano de Normalización, COMENOR, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar, nos hizo un día un video de qué pasaría si no hubiera normas. Así como un día sin mexicanos, ¿qué pasaría si un día no tuviéramos normas? Ya no pensemos en los centros laborales. Aquí vemos una pequeña lámina, no todo un video, de qué pasaría si no hubiera normas en un centro laboral. Yo los invito a que pensemos qué pasaría si no hubiera normas en nuestro coche, en nuestra casa. Si la cafetera, la licuadora, el refrigerador, la computadora, el ventilador, la televisión o los frenos, la bolsa de aire, el cinturón de seguridad, el parabrisas, no tuviera normas y no cumpliera con normas. O si la gente que limpia el vidrio en la oficina en un décimo piso, la gente que revisa la instalación eléctrica, la gente que usa una escalera, un extintor, no tuviera normas. Estaríamos de verdad en un mundo más caótico del que estamos hoy, y que consten actas, porque las normas son para nuestra vida diaria, la seguridad y la confianza. ¿Qué pasa con normas? Como vemos en la siguiente lámina, tenemos una vida de orden, una vida de seguridad para realizar trabajos en alturas, en instalaciones eléctricas, señales, todo lo de protección civil, personal, desde los cascos, los zapatos de seguridad, los aparatos eléctricos que no nos den una descarga. Bueno, ahora hasta la información que debe de venir en la comida. Hoy leía que la gente ha empezado a cambiar sus hábitos alimenticios porque llega y ve que el producto tiene algún exceso de algo que no quiere consumir, y con esta información tenemos otra selección. Entonces, las normas son importantísimas. Sabemos que es un tema árido. En el mundo donde vivimos, decimos que es un tema poco sexy, que no a muchos les atrae, porque hablamos de mucha terminología y de muchas instancias técnicas. Sin embargo, es necesario hablar de normas. Hoy que estamos viviendo esta pandemia tan terrible, una de las cosas que hemos estado inmersos es los insumos que deben de cumplir con las normas para protegernos de este virus tan
sorpresivo que nos cayó. Si las mascarillas, cubrebocas, el equipo sanitizante, los mismos termómetros, todo lo que se usa para la desinfección, las pruebas que hacen los laboratorios no son confiables, no podemos garantizar que estamos protegiéndonos de una manera adecuada. Hemos visto que entraron muchos productos por la necesidad que hay. Ahorita que en algunas partes hay carencia de oxígeno, el oxígeno es uno de los productos que debe estar certificado para consumo humano y cumplir con la normativa, por poner un ejemplo, además de todos los productos alrededor de esta nueva etapa, esta nueva normalidad que estamos viviendo. Las normas generan valor. El estar certificado, vamos a empezar a entrar al tema, nos da credibilidad, nos da confianza en el mercado. La sociedad es prioridad que cuente con seguridad en los productos, en los procesos, en los servicios. Se requiere que estén probados, que estén certificados, que estén inspeccionados por organismos confiables. ¿Qué hay detrás de estos productos, de este cumplimiento? Cuando nosotros vemos un producto que dice NOM o que dice cumplo con esta norma, ¿qué hay detrás de esto? Nosotros sabemos que tenemos que cumplirlo, que cuando compramos un producto que tiene el NOM, tenemos más certeza de que nos va a dar un valor agregado. Pero lo que hoy nos dice la nueva ley de infraestructura de la calidad, pues que prácticamente estamos estrenando, es que primero hago un paréntesis para hablar un poquito de la ley. La ley fue publicada apenas el 1 de julio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor el 30 de agosto de ese mismo año. Esta ley abroga la ley que tuvimos durante 28 años, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y esta nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, LIC, como la conocemos, nos va a hablar de las actividades que son las que nos van a dar confianza en la certificación de productos. Una buena medición a través de la metrología, normas adecuadas, eficientes, que tengan el desarrollo tecnológico, estándares voluntarios que nos permitan también tener esta calidad. ¿Y cómo vamos a evaluar que estos productos, procesos y servicios son conformes? El objeto de esta ley es fijar las bases de la política pública para tener un sistema nacional de infraestructura de la calidad, para ampliar la capacidad productiva y, desde luego, pues mejorar de manera continua las cadenas de valor, el comercio internacional y proteger lo que hoy se llama objetivos legítimos de interés público. La salud, la seguridad, el cuidado al ambiente, la protección al consumidor. ¿De dónde surge este término de infraestructura de la calidad? Nos decían, oye, cuando se hablaba de la Ley Federal de Metrología y Normalización, pues a mí me quedaba claro que estábamos hablando de mediciones, de normas, pero ahora se dice infraestructura de la calidad y considero que es un término que cubre muchísimo más. Bueno, este concepto lo introduce UNIDO, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional de Normas, en el 2008 como la base para un progreso rápido. La base que tiene tres elementos claves. Desde luego la metrología como la ciencia de la medición, que si no mido, no sé qué es lo que estoy evaluando, qué resultado estoy teniendo, no sé si cumple o no cumple con el requisito. La estandarización, sea norma oficial mexicana obligatoria o estándar voluntario, y cómo vamos a evaluar que esos productos, esos procesos son conformes con lo que establece la norma. Estos son los tres elementos que incluye la infraestructura de la calidad para facilitar la creación de la capacidad comercial y el desarrollo económico. Estos elementos componen lo que hoy hablamos de infraestructura de la calidad.
cuando hablamos de la infraestructura de la calidad y nos referimos a la ley, entendamos que es la metrología, la normalización, estandarización, la evaluación de la conformidad, la acreditación y desde luego la autorización, la aprobación por las autoridades normalizadoras, las secretarías de Estado, los órganos autónomos que emiten estándares, que emiten normas, que emiten disposiciones técnicas. Este es el sistema que lo compone. Empezamos por el primer elemento, que es la metrología, la ciencia de la medición. Hablábamos de que si no tenemos una medición exacta, no sabemos si tiene exceso en sodio, si tiene exceso en carbohidratos, no sabemos si no vamos a tener algún problema porque no estamos cumpliendo un requisito. Necesitamos una buena medición. Y esta ley nos va a hablar de tres tipos de metrología. La metrología legal, la que incluye todos los instrumentos que intervienen en una transacción comercial. Oímos de bombas de gasolina, de básculas, de taxímetros, de medidores de gas, de medidores de agua, de medidores de luz. Cuando pagamos por una medición es una metrología legal. Aquí hay un trueque, como diría Octavio, se está haciendo un trueque. Yo te pago por un litro de agua, yo te pago por un kilo de carne o de tortilla, yo te pago por un litro de gasolina y ¿qué espero recibir? Una medida exacta. Entonces, hay una metrología legal, hay una metrología industrial que es, por ejemplo, ahorita en la industria farmacéutica, pues desde luego todas las mediciones precisas y muy exactas que se están haciendo para tener la vacuna o para saber si tenemos o no tenemos un termómetro confiable para medir la temperatura, es toda la metrología para ver si el engrane embona, si el cinturón de seguridad tiene la resistencia requerida, o la metrología científica, que es todo lo que interviene en el desarrollo de los patrones de medición, donde nace la unidad de medida. Y aquí tenemos el Centro Nacional de Metrología, que está en Querétaro, Orgullo Nacional, nuestro laboratorio primario, donde reproducimos el kilo patrón como unidad, el metro patrón. Después tenemos el término de normalización o estandarización. Antes eran normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Hoy son normas oficiales mexicanas o estándares. Desaparece de acuerdo a la nueva ley el nombre de norma oficial mexicana y se va a adoptar poco a poco el término de estándar. ¿Qué es esto? El desarrollo de los documentos que prevén un uso común repetido de reglas, de especificaciones, de métodos de prueba o atributos que deben de aplicar a un bien, a un producto, a un proceso y todo lo que tiene que ver con su simbología, con su empaque, con el marcado, con el etiquetado. Esto es lo que son las normas, normas oficiales mexicanas o estándares. Y luego tenemos el siguiente término, que es la evaluación de la conformidad. Este es extraño y como que la palabra luego no nos aclara exactamente qué es. Estamos evaluando si el producto, el proceso o el servicio es conforme con la norma o con el estándar. La evaluación de la conformidad es el proceso que permite demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o con cualquier tipo de norma. Puede ser un estándar voluntario, puede ser una norma internacional o una norma de otro país. Todo lo que viene en la norma, en las disposiciones legales, debe de evaluarse y debemos de constatar y evidenciar que el producto cumple con estos requisitos para poder emitir, como vamos a ver, un dictamen, un reporte de laboratorio o un certificado que diga, ya evalué que es conforme y cumple. Entonces, los procedimientos de muestreo, de prueba de inspección, de evaluación y de certificación forman parte
de este nuevo concepto que es evaluación de la conformidad. Los organismos de evaluación de la conformidad pueden ser los laboratorios que hacen ensayos o que hacen pruebas, que llevan a cabo análisis, calibraciones, con fines de brindar resultados y mediciones confiables. Tenemos un área que vamos a ver más adelante, que son los laboratorios acreditados. Tenemos, por otro lado, los organismos de certificación, que son los organismos que nos van a asegurar que un producto realmente cumple con la norma o un sistema o un proceso, puede ser un sistema de gestión de calidad, un sistema de inocuidad alimentaria, un sistema de gestión para energía o para seguridad o salud en el trabajo. Y luego tenemos las unidades de inspección, que anteriormente las conocíamos como las unidades de verificación. Algunas gentes les llamaban UBIES, otras gentes les llamaban UVAS, dependiendo del sector que cubrían. Podía ser una unidad de inspección que pueden ser personas físicas o morales que realizan la inspección en la materia. Yo puedo ir a ver que la instalación Electra del edificio de Concanaco cumple con la norma. No es un laboratorio, no es un organismo de certificación. Puede ser una persona física que verifica, que inspecciona que la instalación a gas, que la instalación eléctrica, que la norma 35 de seguridad y salud en el trabajo, de equidad laboral, cumple con los requerimientos y emiten un dictamen. Entonces, son los tres organismos que intervienen en la evaluación de la conformidad. Hay otros, pero ya son muchos más técnicos, como son los organismos de gases de efecto invernadero o de materiales de referencia. Pero en general, los que conocemos y los que son muy útiles para el comercio son los laboratorios, los organismos de certificación y las unidades de inspección. ¿Y cómo podemos saber si estos son confiables? Oye, yo mandé mi producto a un laboratorio, me dio un resultado, pero quisiera saber si puedo confiar en el resultado que me dio de mi producto. Aquí entra lo que es la acreditación, que es justo la actividad que yo orgullosamente represento a través de la Entidad Mexicana de Acreditación. La acreditación lo que hace es reconocer que estos actores, los laboratorios, las unidades, los organismos, son técnicamente competentes, son confiables. El laboratorio cuenta con personal calificado, instalaciones, métodos, equipo calibrado, procedimientos implantados para decir: soy técnicamente competente. Esta es una evaluación que se hace por terceros para decir: el laboratorio cuenta con todo esto, pero también tenemos que tener la confianza de que este laboratorio trabaja bien, que es imparcial, que guarda la confiabilidad, la confidencialidad. Le estoy mandando a lo mejor un producto prototipo que voy a traer al mercado y que trabaja con ética. Esto es lo que se evalúa cuando se acredita un laboratorio, los aspectos de confianza y de competencia técnica. Y seguramente la pregunta que ahorita está en sus mentes sería: ya entendí quiénes son los tres organismos de evaluación de la conformidad para la infraestructura de la calidad que ven si se cumple con la norma. Ya entendí que deben de estar acreditados, pero ¿quién acredita al acreditador? ¿Quién me dice que el acreditador es confiable? ¿Quién autoriza las operaciones de las entidades de acreditación? Primero que nada, las autoridades normalizadoras, las secretarías de Estado y los órganos autónomos que emiten estándares, normas o disposiciones técnicas o algún otro nombre que se establezca. Puede ser la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en estos camiones que ahora le llaman de doble full, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente,
la Secretaría de Agricultura, de Trabajo, de Turismo, de Energía, de Bienestar. Estas fueron las que nos acreditaron a nosotros hace 22 años. Desde luego, hoy hay muchas otras secretarías y se están uniendo más. Probablemente en un futuro próximo vamos a tener hasta la Secretaría de Marina emitiendo normas oficiales mexicanas. Las secretarías que emiten las normas oficiales mexicanas y que forman parte de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad deben de autorizar la operación de las entidades de acreditación. Este es el primer paso, el reconocimiento nacional. Y el segundo es la evaluación de pares. A nosotros nos evalúan otras acreditadoras de otros países, nuestros pares. Desde luego hay un acreditador en España, un acreditador en Japón, un acreditador en Costa Rica, una en Canadá, una en Singapur, que forman un foro de acreditación, el Foro Internacional de Acreditación. Ahí estamos todos los colegas acreditadores. Hay dos instituciones internacionales, una dedicada a laboratorios y unidades de inspección y otra dedicada a organismos de certificación. Aprovecho para decirles que estas dos están haciendo esfuerzos para quedarse como una sola organización internacional. El plan de trabajo que tenemos, con el que estoy comprometido y soy vicepresidente, es que a más tardar en unos 3 o 4 años tengamos ya un foro único internacional donde estemos todas las acreditadoras juntas. Pero hoy hay dos a nivel internacional. Hay una en Asia Pacífico que agrupa a todos los acreditadores, de la cual México es parte, porque México es parte de la región de Asia Pacífico, y hay otra en América. Estos organismos, tanto a nivel regional como a nivel internacional, evalúan a los organismos nacionales. Nosotros somos evaluados periódicamente por nuestros pares. Y aquí tengo el gusto de decirles que contamos con el reconocimiento de más de 100 países que forman estos foros internacionales. México ha sido evaluado. Este año estamos en evaluación porque cambió la norma que nos rige. Ya pasamos la evaluación documental. Viene ahora la evaluación remota o en sitio para la nueva norma, para mantener los acuerdos internacionales. Pero los resultados que emite EMA son homólogos a los que emiten las acreditadoras de otros países. Y esto es muy positivo porque lo que buscamos, incluso ustedes que están tan metidos, Octavio, en comercio internacional, esta ley abre mucho la posibilidad de acuerdos de equivalencia y acuerdos de reconocimiento mutuo. Y se requiere una de los tantos mecanismos que te permite la ley y que te permite la OMC, es justo la acreditación, que el organismo esté acreditado donde vas a evaluar el producto para poder empezar con estos reconocimientos. Es uno de los tantos caminos que puedes tomar. Entonces, es importante que México tenga este reconocimiento internacional. A la fecha, en estos 22 años, quiero comentarles que hemos emitido más de 6,500 acreditaciones. Son muchas, sin embargo, no cubrimos la totalidad de las normas, solo estamos cubriendo con los acreditados aproximadamente un 35% de las normas vigentes, con más de 1,990 acreditaciones para laboratorios en el ámbito de construcción, metal mecánica, alimentos, laboratorios clínicos, laboratorios de calibración para ver cómo está trabajando mi termómetro, mi manómetro, mi vernier, etcétera. Tenemos acreditaciones también para organismos de certificación, como les mencionaba, en sistemas de gestión de calidad, ambiental, de seguridad, de tecnologías de la información, más de 362 acreditaciones otorgadas. Y bueno, para unidades de inspección, que es donde hay mucha actividad, yo les comentaba de instalaciones eléctricas, instrumentos de medición, pero hay una gran variedad, sanidad vegetal, normas de la Secretaría de Trabajo, en fin, tenemos más de 2,900 acreditaciones.
Esto es un poquito lo que yo les comentaría como la cadena de confianza, la trazabilidad, la parte de la infraestructura de la calidad que nos dice, para tener credibilidad y confianza, para ver que los productos, procesos y servicios cumplen con las normas o los estándares o cualquier otra especificación, hay que utilizar laboratorios, unidades de inspección, organismos de certificación acreditados por una entidad reconocida por las autoridades normalizadoras, pero también aprobado por el gobierno. La acreditación es un filtro, pero luego se requiere la aprobación de la dirección que emite la norma para tener confianza en estos productos y poder ostentar la marca NOM y con esto garantizar que se cumplen los objetivos legítimos de interés público, como hablábamos del cuidado a las vías generales de comunicación, protección al ambiente, protección al consumidor, a la salud, a la seguridad. Los beneficios que nos trae toda esta infraestructura de la calidad son para todos. Ya lo vimos nosotros como consumidores. Desde luego que queremos confianza en los productos y en los servicios que compramos o que adquirimos y queremos que sean aptos para el uso. Y queremos desde luego que esos productos satisfagan nuestras necesidades y que si dicen que cumplen con un requerimiento, lo cumplan. Pero también los reguladores, las autoridades, si emiten una regulación, una norma oficial mexicana, pues son los principales interesados en que se cumplan. Y todo este sistema nuevo de infraestructura de la calidad que ya venía desde la Ley de Metrología y Normalización apoya a salvaguardar. Si hablamos de denominación de origen, oye, yo quiero decir que este bacanora de veras es o que esta charanda y tiene un certificado, puedo tener la certeza que cumple con la norma. Para los fabricantes, desde luego, pues promover los estándares, ver que sus estándares sean compatibles con los internacionales para poder exportar, con los nacionales para poder ampliar su comercio, para asegurar que sus productos cumplen con los requisitos y que van a ser competitivos. Los empresarios, pues desde luego, poner un sistema para estimular la economía, aumentar la competitividad y abrirse nuevos mercados. Es un sistema de interés para todos. Como sabemos, hace poquito se firmó ya y entró en vigor el mismo año pasado, a mediados, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero México tiene muchos tratados de libre comercio. Ustedes son mucho más expertos que yo en esto, pero tenemos tratados con Europa, con Asia Pacífico, con Israel, con América, y todos los tratados nos hablan del cumplimiento de normas y de tener un sistema de gestión, un sistema que nos permita garantizar que se está cumpliendo con la norma. Si yo quiero exportar a Uruguay y me dicen tienes que cumplir con la norma, ¿qué hago para poder demostrar que estoy cumpliendo con la norma? Ya sea accesando su sistema, que yo sé que es seguro, porque tiene una entidad de acreditación con reconocimiento internacional y laboratorios acreditados, y podemos hablar el mismo lenguaje, o ya sea firmando acuerdos de reconocimiento donde yo voy a reconocer y tú me vas a reconocer a mí como si fuera una ley espejo. Todo lo que tiene que ver con la Ley de Infraestructura de la Calidad también nos abre esta nueva posibilidad para mejorar las mecánicas de confianza entre los países con los que tenemos tratados comerciales. Pues yo creo que lo saben ustedes mejor que nadie, en una sociedad que constantemente está en desarrollo, un mercado cada vez más exigente y más global, los productos y los servicios deben demostrar que cumplen con las normas, que cumplen con las especificaciones y que benefician y protegen a la sociedad y los objetivos legítimos. El cuidado al ambiente, ahorita estamos viendo cómo empiezan a desaparecer todas las bolsas de plástico y nos dicen, esta bolsa es biodegradable.
¿Cómo puedo saber que sí lo es? Porque ya ahora hay una norma, ya pasó una prueba, ya está certificado, entonces me siento con confianza que no estoy contaminando con un producto que no se debe de utilizar. La infraestructura de la calidad permite no solo tener la seguridad de nosotros como consumidores, como comerciantes, de que el producto que estoy ofreciendo cumple con la norma, sino también insertarnos en nuevos mercados. Yo les decía que hablamos de un lenguaje común, porque cuando voy a exportar y le digo, oye, cumplo con el estándar ISO 9000, ya todos sabemos más o menos de qué se trata. Hablo de ISO 14000, pues creo que es la de medio ambiente. Hablo de una norma ANSI o de una norma ACTM. Estamos hablando, oye, ¿y qué crees? Ya lo probó un laboratorio acreditado. Ya sé que es la acreditación. Y tu entidad de acreditación está en el acuerdo de reconocimiento internacional, sí. Entonces, empezamos a tener un lenguaje común que nos va a abrir nuevas puertas. Reglas claras, piso parejo. Yo cumplo con la norma del país a donde voy a exportar y el producto que viene a México o que fabrico y comercializo aquí cumple con la norma que se requiere en nuestro país. Desde luego, la capacidad de adaptarse a los requisitos internacionales. Otra de las ventajas de esta nueva ley de infraestructura de la calidad es que nos habla de que tenemos que tomar las mejores prácticas internacionales. México participa en la Comisión Electrotécnica Internacional, en la Organización Internacional de Normas, en los organismos internacionales donde se elaboran las normas y los estándares que rigen en el mundo. Ya sabemos que viene una nueva norma para un producto a nivel mundial y podemos empezar a adaptar nuestros productos para que sean competitivos a estos requisitos. Y desde luego, pues mejora continua. Hago la evaluación y me dicen que no cumplo con un requisito o veo que hay un nuevo requisito en la norma y tengo laboratorios y organismos confiables para poder constatar que mi producto está cumpliendo o mejorarlo. En la norma también hay un cúmulo de nuevas tendencias tecnológicas. La norma busca las mejores prácticas. Cuando yo cumplo con la norma, estoy mejorando seguramente también los productos cuando esta norma está a la vanguardia. En el comercio, en el contexto comercial, en la competencia económica actual, todo esto de reconocimiento de regulaciones, normas, resultados, debe darse en un marco de facilitación de comercio. Pero desde luego que asegure que estos productos y servicios nacionales pueden ser aceptados en otros mercados y que garantice la confianza a nuestros consumidores. Los compromisos que tenemos con la Organización Mundial de Comercio, con el Tratado de México, Estados Unidos, de Canadá, por mencionar solo uno de nuestros tantos tratados, contemplan obligaciones y nos dicen, no puedes poner barreras técnicas, pero también nos dan derecho para mejorar el acceso a estos mercados de productos y servicios en un marco de cooperación y facilitación de comercio con una satisfacción mutua a través de esta infraestructura de la calidad. Por eso la ley de metrología se adecua y es una de las leyes que se reforma y se convierte en la ley de infraestructura de la calidad porque venía el tratado y teníamos que adecuarnos a todo lo que se establecía en este tratado de libre comercio. Por otro lado, tenemos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, tenemos el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, que bueno, ya no hay aranceles o ya pacté los plazos de desgravación arancelaria, pero si no cumples con la norma, tu producto no entra a mi país. Entonces, ya no hay una barrera económica, pero ahora hay una barrera técnica. Tengo que cumplir con la norma y con este código de acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. También está el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Hay que cumplir con lo que ahí se establece. Y estos dos acuerdos nos dan la acreditación, como ya mencionaba, como una de las medidas
que podemos tomar, trabajar con estos organismos para demostrar mi cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o los estándares. Entonces, bueno, pues hablando de la infraestructura de la calidad, pues el cumplimiento de normas y estándares nunca termina. Primero, todos los días vemos una nueva norma en el Diario Oficial de la Federación. O se reformó, o se canceló, o ya se publicó otra, o ya entra en vigor. Y ustedes, señores que están en esta parte del comercio exterior de las aduanas, deben sufrir mucho si no están al tanto de todo este mundo de la infraestructura de la calidad, porque inmediatamente les aplica la norma en cuanto vence el plazo de entrada en vigor, ya andan corriendo porque ya se detuvo el producto, ya no cumplieron, ¿dónde verifico, dónde pruebo, cómo constato que mi producto sí cumple con la norma? Entonces, pues en este trueque, yo me pongo a sus órdenes para decirles, habemos muchos que formamos el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, laboratorios, organismos, unidades, expertos normalizadores, consejo de normalización, asociaciones que podemos ayudarlos. Cuando me digan, oye, tengo que probar mi producto, tengo que verificar, estoy vendiendo este yogur y no sé si cumple con la norma, no sé si el etiquetado es adecuado, quiero decirles que hay un sistema nacional que puede echarles la mano y podemos trabajar juntos. Traemos un proyecto con Canaco muy ambicioso, pero muy lindo, que yo espero que se concrete para también ayudarlos a facilitar todos los trámites de verificación y de pruebas que se requieren. El cumplimiento con las normas es importante y nunca termina. Hay que hacerlo bien hoy, pero mejorarlo mañana. Ya la libré, ya entró mi producto, pero viene una nueva norma. Ténganlo por seguro y voy a volver a tener a lo mejor un contratiempo. Mejor me pongo al día. El cumplimiento con las normas no es una meta. Yo los invito a que lo pensemos como una forma de vida y que trabajemos juntos para que las normas no sean para nosotros un obstáculo, sino sean realmente una fortaleza, que podamos demostrar que nuestros productos cumplen con las normas para ser más competitivos. Entonces, bueno, creo que con esto, Octavio, pues abrimos para preguntas, para respuestas, y no sé si quieras comentar, pues que ya estamos trabajando y haciendo alianzas y sinergias para que podamos ayudar a todos nuestros amigos empresarios, usuarios, exportadores, agentes aduanales, para decirles cómo podemos facilitar el cumplimiento con las normas. Maribel, muchísimas gracias. Este vacúnate es, por lo menos en conocimiento, nos tenemos que vacunar, ¿no? Ahorita, mientras estamos en la espera, no nos queda más que vacunarnos en conocimientos y experiencia haciendo este trueque. Y la verdad, te quiero agradecer a ti y a Rafa. Me encantó el trueque del día de hoy porque nos permitió no nada más dejar el trueque aquí, sino nos gusta que continúen fuera de aquí siguiendo hacer un trueque entre ustedes. Así que otorgamos el presente reconocimiento en TLC Magazine y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Maribel López Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema acreditación de la infraestructura de la calidad del día 18 de enero del 2021. Muchísimas gracias, excelente plática. Muchas gracias también a ti, Rafa, que aunque no estaba planeado, también seguiste haciendo un trueque con nosotros. Ah, muy bien, como siempre, un gusto. Y Octavio, muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias, Maribel. Un gusto compartir este tiempo con ustedes y seguimos en contacto a través del correo, y el día que necesiten, con todo gusto, estamos listos para otro trueque. Ya experimentamos el primer trueque y nos gustaron, entonces cuenten con nosotros.